¿Qué tal, amigos de la página de Política en Red? Buenas tardes, nos encontramos en el estudio y este día les traemos la siguiente noticia. Secretario de Salud visita macrosede en Córdoba. Hoy jueves 8 de julio, el secretario de Salud del Estado de Veracruz, Roberto Ramos Alor, visitó la macrosede de la ciudad de Córdoba con el fin de supervisar el régimen de vacunación llevado a cabo. Compañeros, compañeras, estamos haciendo un recorrido en todo el estado. Ya en este grupo etario de 40 años, lo hicimos de 65, los maestros, las embarazadas, los de 50, etcétera, etcétera. Y estamos haciendo un trabajo de supervisión obligada, porque queremos que esta campaña se lleve a cabo de manera exitosa, pero pulcra, completa, correcta, en tiempo y en forma, yo diría más en forma, que nuestro pueblo esté satisfecho de haber recibido una vacuna. Comentando que las variantes de la enfermedad existen, las cuales son preocupación y ocupación. Las variantes existen, son variantes, le llamamos variantes de... No, las variantes de preocupación. Preocupación. Y de ocupación. Es decir, son variantes que nos están preocupando porque dice la ciencia que son mutaciones muy peligrosas. Y que, bueno, aquí en Veracruz estamos vacunando, sabemos que van a tener protección contra estas variantes y qué bueno que se está dando esto. No podemos asegurarle porque esto, les repito, es un proceso muy complicado científico para llegar a un... Para finalizar, explicó que la población tiene una pronta respuesta rápida a la aplicación de dicha vacuna. Ha habido una respuesta impresionante, pero miren ustedes lo que más me impresionó, una estrategia que aquí se genera allá afuera. Está la fila de autobuses que están llegando de estas comunidades de Fortín, de Yanga, de Amatlán de los Reyes, que traen a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo hasta acá, a la sede de la vacuna, una vacuna universal y gratuita. En verdad que eso para nosotros nos impresiona, porque es un acto en el que no limitamos ni un esfuerzo para ir a buscar a nuestro pueblo que venga a vacunarse. Se están vacunando ahí en su autobús, ahí mismo se les aplica la vacuna, se les da su agüita y se les vuelve a llevar a su comunidad. Eso, quiero decirles que es de las pocas regiones que están haciendo este trabajo. Reportó para ustedes Sofía Ceballos.